¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles iniciando Salvando Vidas en la Semana de la Salud Mental, que se recuerda en todo el mundo, ¿eh? En más de 100 países, me decía nuestro querido Pedro Segovia en otro programa. Más de 100 países recordando, pero no solo lo recuerdes en el mes de octubre. Todos los días necesitamos invertir en nuestra salud mental. Eso lleva tiempo. Lleva tiempo de meditación, de ejercicio, de organización también, a tener una buena salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo: trastornos psicosomáticos. ¿Qué son? Es cuando una situación, ejemplo, muchos dicen, perdona para que tu presión arterial esté en orden. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Afecta lo que sentimos por dentro en nuestra salud física? Hay personas que dicen que sí. Y yo sé que es así. ¿Cómo afecta lo que sentimos por dentro en nuestra salud física de todos los días? Hoy vamos a hablar de eso. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lindo tema el día de hoy, Pedro. Efectivamente, Juan, porque decíamos también, toda la semana estamos hablando de salud mental. En este caso nos toca hablar de una situación psicosomática. Muchos dicen, cuando le aplican al término psicosomático a cuestiones solamente en la mente, sí, de situaciones que se dan solamente acá. Sin embargo, se ha demostrado de que estas enfermedades que se generan y se gestan justamente por no cuidar la salud mental, por no hacer bien las cosas, afectan a la salud física, y estos pueden detectarse a tiempo si uno se hacen los análisis correspondientes. Por eso estamos hablando hoy en día de este tema. Quiero aprovechar, Juan, si me permitís, sí, adelante, enviar un saludo a las instituciones educativas de la ciudad de Ñemby. Se estuvo trabajando fuertemente durante un mes, más de un mes, me decía Martín, justamente Luis, trabajando en colegios de la ciudad de Ñemby con el proyecto Salvando Vidas. Se han alcanzado más de 3.000 jóvenes solamente en Ñemby. El proyecto lleva alcanzado más de 20.000 alumnos en lo que va del año, justamente, solamente a nivel central. Así es que aprovecho este momento también para enviar ese saludo. Gracias, Pedro. Juan Chávez, bienvenido. ¿Cómo está, Juan Cruz? Saludo a toda la teleaudiencia y quiero enviar un saludo muy especial a la gente de Emboscada, que vamos a tener esta semana capacitación, y también vamos a estar visitando algunos colegios para poder desarrollar el proyecto Salvando Vidas. Y bueno, esta enfermedad psicosomática me hace recordar al famoso dicho de las señoras: parece que me duele la cabeza y no sé por qué, me puso luego nerviosa. Entonces yo le quiero decir a toda la gente que hoy no se pierdan este programa y que sería muy bueno tomar algunas recomendaciones también. Claro, porque algunas veces vos le decís, ¿hay algún odio guardado de hace mucho tiempo? Porque te vas al doctor y te duele el estómago, pero no hay nada que sea por la comida ni por nada. Algunas veces, eso no es real. Vamos a ver, Loida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Juan, ¿vos cómo estás? Bien. Un saludo especial a toda la audiencia, y el tema realmente muy interesante. Dice que el estrés emocional es lo que nos lleva al trastorno psicosomático. Mm. Pensamos que estamos enfermos, pero en realidad no lo estamos. Como dijo Pedro, muchas veces nos hacemos los estudios y no tenemos nada. Entonces quiere decir que algo en nuestra salud mental no está bien. Por eso es que nuestra psiquis piensa que estamos enfermos. Mm. Por eso se le llama la enfermedad invisible. La enfermedad invisible, exactamente. Frecuente dolor de cabeza, problema del estómago, dolor de espalda, tensiones, migrañas, dolores crónicos, dolores musculares. ¿Por qué será? Si yo no me caí, me duelen los músculos. ¿Por qué será? Hay que analizar lo que hay por dentro, ¿verdad? Hoy hablamos de eso aquí en Salvando Vidas. María Sol, bienvenida. Hola, Juan, sí, muchas gracias. Y realmente es un tema muy interesante, y muchos padres están vivenciando este trastorno, ¿verdad?, con sus hijos. Le llevan al pediatra y el pediatra no pilla, no encuentra la solución, el diagnóstico en sus niños, y la mamá culpa al clima, piensa que hay algo del clima que le afectó, y no es así, porque el cuerpo se conecta con la mente. Entonces, de la mente, como dijo bien Loida, se proyecta al cuerpo también, de alguna manera saca al niño lo que está vivenciando, ¿verdad? Totalmente. Y así decías vos, todas esas características, digo bien, de alguna forma salen. Y en los niños más, Juan,
los niños tienen que sacar de algún modo, y muchas veces una pastilla, un medicamento no soluciona lo que está viviendo el niño, Juan. Totalmente. Gracias, María Sol. ¿Qué programas tenemos el día de hoy? Pedro, tenemos cápsulas para presentar. Creo que vamos a hablar de la ansiedad, ¿verdad? Una de las cápsulas. Efectivamente. En la Semana de la Salud Mental. Juan, nuestro programa Salvando Vidas está tan rico en cuanto a contenido. Durante toda la programación, durante toda esta segunda temporada, estamos grabando más de 60 programas. En total, más de 150. En total de lo que va en la segunda temporada. Y realmente queremos compartir con la teleaudiencia. Hoy tomamos una de las cápsulas que hemos difundido por todas las redes sociales, y aquí va la cápsula justamente con la doctora Cintia Oviedo, donde hablaba sobre la ansiedad. Vamos a ver el material. Vamos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está en este momento con un ataque de pánico o el trastorno de la ansiedad? Hablando de ataque de pánico. Ok, nosotros hablamos recién y definimos que la ansiedad como tal es un síntoma. Existe lo que se llama un trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada es aquella persona que está preocupada, como dijimos, para poder hablarlo más fácil de entender, por todo, ¿sí? Una cosa es que yo esté con una ansiedad ante un evento que se va a acercar, donde yo estoy con un proyecto, estoy con un deseo, o si yo tengo una preocupación porque mi situación económica está mal. Pero el trastorno de ansiedad generalizada es cuando yo estoy ansioso y angustiado por todo. Me angustia la situación de mis hijos, me angustia mi salud, me angustia la vida, me angustia el irme de vacaciones, me angustia el dormir, me angustia. O sea, por eso es generalizado. Es cuando no hay un motivo definido que genera esa ansiedad, ¿sí? Esa es una de las aristas del trastorno de ansiedad. En el otro polo tenemos también a las crisis de pánico y al trastorno de pánico. ¿Sí? La crisis es cuando el síntoma es ocasional. Ocurrió una vez, me dio mucho miedo, porque ese es uno de los síntomas. Y posterior a eso, una vez tratado, medicado, resuelto, no hubo problema. ¿Cuándo se vuelve un trastorno el pánico? Cuando estos síntomas que yo tuve en la crisis se repiten a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son esos síntomas, me preguntas? Taquicardia, el famoso apereré, sudoración en las manos, transpiración que uno pueda tener, sensación de falta de aire, ahogo, el paciente respira profundo y siente que el aire no entra, y por ende empieza un círculo vicioso que lleva a pensar, si yo no puedo respirar, probablemente voy a morir porque voy a tener un infarto, porque mi corazón está latiendo mucho, tengo que tener algún problema que está causando esto, no puede ser esto algo psicológico nomás. Entonces el paciente con esos síntomas, sensación de muerte, ahogo, falta de aire, desesperación, sudoración, acude a un hospital, y cuando llega al hospital, obviamente en la urgencia revisan todos los signos vitales y encuentran que el paciente tiene la presión normal, tiene el pulso normal, no tiene fiebre, no tiene ningún riesgo, se le hace un electrocardiograma. Y el paciente entonces se encuentra ante una situación donde el médico le dice, no tenés nada. Y ahí empieza el problema, porque el paciente realmente siente ese dolor, no es algo que inventa. Entonces dice, este doctor no entiende. ¿Qué pasa? Empieza a buscar en otros y en otros y en otros especialistas alguien que le pueda decir qué es lo que tiene, porque a él le duele el pecho, tiene taquicardia, tiene sudoración, y eso es algo que él no inventa. Y puede ocurrir en cualquier situación. En cualquier situación. Puede ser de mañana, de tarde, de noche, en la escuela, en el trabajo, durmiendo. El paciente se despierta sintiendo una taquicardia y lo único que hace es buscar una urgencia. Y ahí es cuando empieza a encontrarse solo, porque dice, nadie sabe lo que tengo, y después ya viene el conflicto de que la familia, que en un primer momento corría con él al hospital porque le estaba pasando algo,
le va dejando, porque después de ir 7, 8 veces al hospital y que te digan no tenés nada, entonces los familiares ya tampoco quieren irse. Entonces cuando él se despierta o ella se despierta con esa sensación de muerte, dice, ah, ya tiene nomás otra vez su crisis. Muy bien, qué importante, ¿eh? Consejo que se ha convertido en cápsula y está en las redes sociales, Pedro, y tiene que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy. Categóricamente, Juan, porque muchas de las enfermedades físicas, porque podemos hablar de otro tipo de enfermedad física también, pero todo radica, o la mayoría radica justamente en problemas que se han generado desde la salud mental misma, desde la mente, desde los sentimientos, desde la parte emocional, y luego aplica la parte física. Justamente lo que decía la doctora, que me parece muy, muy acertado. Muchos van al médico, van al doctor, y no, físicamente pareciera ser que está todo bien, pero en realidad se había generado en otra barra. Totalmente, gracias, querido Pedro. Licenciado Roberto Maureira, bienvenido nuevamente. Estamos en una serie de programas contigo, ¿eh? ¿Qué tal, Juan? Encantado. Un tema interesante, trastornos psicosomáticos. Como siempre te pregunto, en pocas palabras, ¿qué significa eso? Mira, es una situación mental, emocional, que afecta directamente al cuerpo físico, a los órganos del cuerpo físico. Casi siempre se producen por una preocupación muy grande, una tensión, una decepción, un problema, y esa preocupación comienza a afectar al cuerpo humano. Lo primero que empieza a afectar es la parte del sueño, la persona no descansa. No descansa. No puede dormir bien, y de ahí ya comienzan una serie de trastornos que le van siguiendo. La persona tiene dolores de cabeza, se le sube la presión, la persona tiene dolores de estómago, y básicamente, ¿de dónde viene? Y está viniendo de un problema de salud mental, por así decirlo. Interesante, ¿eh? Hoy hablamos de ese tema aquí en Salvando Vidas. No te vayas, breve corte, así cortito, y seguimos hablando de este tema aquí en Salvando Vidas. Quiero recomendarte que puedas visitar y conocer la librería Vuelve a Soñar, con su renovado local ubicado a escasos pasos de la Municipalidad de Lambaré. Vas a conocer libros, materiales, biblias y mucho más para toda la familia, para los chicos, para papá, para mamá, y a precios realmente súper, súper accesibles. Librería Vuelve a Soñar está generando el hábito de leer. Además, quiero contarte que llegaron los nuevos sabores de yogur sin lactosa Trébol, en sus deliciosos sabores frutilla y manzana pera, para disfrutarlo en tus momentos favoritos en su práctico vasito de 200 gramos. Son descremados y reducidos en grasas, riquísimos y saludables. Disfruta todo lo bueno de un yogur y viví más liviano con nuestra familia sin lactosa de Lácteos Trébol. Y voy a la pausa recomendándote el gran concierto, por supuesto, con músico en Paraguay el sábado 2 de noviembre en el cierre de la Expo Ministerios Cristianos en Fuente Shopping de Salema. Reserva ya mismo tu entrada ingresando a cliqueandotulugar.com. Músico en Paraguay. Muy bien, seguimos salvando vidas. Qué tema el día de hoy, ¿eh? Cantidad de preguntas que llegan a nuestro número que tenemos para que ustedes nos escriban, y la encuesta de la semana, querido Pedro. Efectivamente, la pregunta es, ¿por qué es importante mantener una buena salud mental? Queremos saber las opiniones de las personas, de nuestros amigos, que nos puedan dejar su comentario. Estamos subiendo la encuesta de la semana, cada semana, por cierto, en la página del Facebook de la Fundación Funda Joven, allí que nos puedan contestar por qué es tan importante mantener una buena salud mental.
Muy bien, seguimos. Ya estamos aquí en sala. Hoy está con nosotros el licenciado Roberto Maureira. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas, licenciado Roberto Maureira? Las enfermedades psicosomáticas se manifiestan en el cuerpo. Y como te decía anteriormente, una de ellas tiene mucho que ver con las enfermedades cardíacas. Se sube la presión y la persona se recuerda muchas veces de un evento o la persona atravesó por algún problema y inmediatamente viene una suba de presión. Problemas digestivos. El asma. El asma, problemas respiratorios, problemas digestivos. Son problemas también que le afectan a las personas que están pasando por una situación de enfermedad mental. Muchas veces las personas no se dan cuenta, dicen, me voy al doctor, no me está pasando nada, el doctor dice que no tengo nada, pero tengo esos síntomas. Y es justamente porque esa enfermedad mental está repercutiendo ya en el cuerpo físico. ¿Cómo le ayudamos a una persona con una enfermedad psicosomática, licenciado Roberto Maureira? En primer lugar, hay que escucharle a esta persona. Siempre digo que hay que escucharle. Cuando la persona comienza a hablar de sus propios problemas que tiene, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es la situación por la cual tú has estado pasando últimamente que te lleva a este tipo de cosas? El dolor de cabeza, las jaquecas, las migrañas. Hay personas que pasan por esa situación, entonces constantemente están con ese dolor de cabeza. Averiguar, ayudarle que se haga una introspección, se pueda mirar a sí misma, cuáles son los problemas por los cuales ha estado pasando. Y muchas veces esos problemas las personas no les da importancia, los deja pasar nomás. Pero están produciendo, por así decirlo, un resultado negativo en su cuerpo. Pero si van al médico y son tratados médicamente, igual el dolor va a seguir, porque su problema en realidad no radica por una infección en el estómago. Muchas veces los doctores cuando van al médico, tengo dolores aquí, tengo acá, se hacen los estudios, que el doctor comienza a hacer una investigación sobre la situación, se va a percatar de que no es algo físico propiamente tal que se está originando ese problema. Entonces ellos inmediatamente los derivan, por así decirlo, a un psicólogo para que comience a hacer una investigación sobre esa situación. Ahora, mirándolo espiritualmente, porque entiendo que esto es emocional y espiritual, ¿cómo una persona que está con odio en el corazón, ejemplo, ponerle odio, rencor, está causando una gastritis, fuerte dolor de estómago, ¿cómo le ayudamos nosotros sin ser doctores? Sin ser doctores. Mira, quiero ponerte un ejemplo para eso. La falta de perdón. Cuando hay problemas y no llega este ingrediente del perdón, y nos vamos a dar cuenta que esa situación es lo que le está produciendo esos dolores en el cuerpo. Y uno tiene que confrontarle eso a la persona. Muchas veces ellos mismos te cuentan, tuve problemas con este fulano, con esto, con mi marido, con quien sea, ¿perdonaste esa situación? Y la gente no le da mucho énfasis al perdón. Pedir perdón, sentirse perdonado, son aspectos muy importantes que nos ayudan a tener una buena salud mental y también una buena salud física. Y nosotros tenemos que orientarle a esas personas en este aspecto. O sea, aquí lo importante es tratar lo que hay dentro, porque una enfermedad psicosomática es una enfermedad invisible. No la ves. No la ves, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos lo que está dentro, si hay falta de perdón, perdonar, si hay falta de, no sé, de acuerdo con otra persona, dialogar. O sea, enseñarle cómo encarar la vida día a día, ¿verdad? Encararla, cómo debe encarar su vida día a día. Si hay que decir la verdad, la vamos a decir. Si vamos a ser justos, vamos a orar con justicia. Si vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Todo ese tipo de actitudes, si yo no los tomo en cuenta, me van a llevar sencillamente a una situación de dolor en el cuerpo. Totalmente. Licenciada María Sol.
Licenciado, ¿cómo una persona se puede dar cuenta que este trastorno viene de la mente o es realmente del cuerpo? ¿Cómo diferenciamos esos? A veces las personas no se dan cuenta de dónde está viniendo, no se dan cuenta de su estilo de vida que están teniendo, sino que ellos sienten el síntoma en el cuerpo. Ah, me duele la cabeza, pero no sé por qué me duele la cabeza, son las expresiones que usan. Lo más recomendable es hacerle ver que puedan examinarse a sí mismos cómo han sido sus actitudes y su estilo de vida al respecto. Cuando las personas empiezan a decir, ah, bueno, es que tuve problemas con fulano, ah, es que sentí odio por este otro, entonces eso va apuntando a que la persona se pueda dar cuenta que su dolor es básicamente por una cuestión mental. Muy bien. Quería hablar ya. Sí, licenciado, ¿cómo se producen estas enfermedades? ¿Dónde desencadena? Las enfermedades provienen básicamente de los problemas, de situaciones no resueltas. Tenemos un problema y lo dejamos allí. Yo sé que tengo que ir a arreglar un problema, por ejemplo, por así decirlo, con mi esposo o mi esposa. Entonces, yo no lo hago. No, ¿para qué lo voy a hacer? Si ese nunca me va a escuchar, no va a cambiar. Entonces, dejo eso. Esos problemas van creciendo, esas situaciones se van multiplicando. Entonces, va originando lentamente un problema mental, una preocupación, una falta de sueño, que finalmente va a estar repercutiendo en el cuerpo humano. Juan Chávez. Sí, si hay, licenciado, si hay una persona que tienes amigos con esos síntomas, ¿cómo hace o cómo interviene para poder ayudarle a la persona? Hay que confrontarle, hay que hablarle, decirle, ¿estás seguro que tienes un problema físico? ¿No será que tú tienes algún otro tipo de problema que te está produciendo ese dolor? Porque siempre nosotros asociamos el dolor físico por alguna infección y muchas veces no tenemos la infección. Y si yo soy amigo de alguien que está padeciendo por esa situación, preguntarle, ¿no será que tú a lo mejor hay otra situación que está originando este problema que tú estás teniendo? ¿No será una situación mental? ¿No será un problema personal? ¿No será que algo tú hiciste y no estás queriendo darte cuenta de lo que tú has hecho? Pedrito. Sí, efectivamente, Juan. Antes de ir con el tema, quiero mencionar la encuesta de la semana. ¿Por qué es tan importante mantener una buena salud mental? Y la gente está comentando, Juan. A ver. La gente está comentando principalmente, enfatiza la parte del entorno familiar. Están relacionando mucho a que, por ejemplo, una de las respuestas decía, es importante mantener una buena salud mental porque ayuda a la convivencia familiar, asegurando a los tuyos. Y otra parte mencionaban también acerca del constante chequeo médico físico, por un lado. Hace rato la pregunta de la licenciada mencionaba sobre cómo diferenciar si es realmente psíquico o si es físico. Y justamente uno de los televidentes mencionaba si uno mantiene su chequeo médico al día y puede constatar de que físicamente está bien, categóricamente el problema va a venir de la parte emocional. Totalmente. Vos sabés que ahora nomás pensando, pero todavía no diste la pregunta. ¿Tenés la pregunta? No, yo le agregué el comentario nada más. Estoy nomás pensando que cuántas veces tenemos presión arterial arriba. Exactamente. Y decimos estamos enfermos del corazón, prácticamente estamos a punto de morir. Te vas al hospital, te hiciste el ecocardiograma y el doctor te dice, está bien tu corazón. Y vos decís, ¿cómo va a estar bien si tengo presión arterial 15, 16, taquicardia todos los días? Entonces, cuando una persona enfrenta eso, a no ser que sea estrés, ¿verdad? Pero también, el corazón está bien, pero yo pienso que está mal. Inclusive me siento un enfermo cardíaco. No, yo me pongo nomás en el lugar de la persona. Hay algo dentro que no está funcionando bien, licenciado Roberto Morel. Claro, dentro de su cuerpo físico. No, en el área emocional, porque el doctor le dijo, ya tu ecocardiograma está bien. Claro, en el área emocional algo está ocurriendo, algo está pasando. Hay que descubrir entonces. Hay que descubrir. Por eso, como le decía antes, tiene que hacerse una introspección, empezar a averiguar, ¿no será que tú tuviste algún problema con alguien, alguna situación
con tu esposo, con tu esposa, alguna decepción, alguna falta de perdón, un enojo muy grave, muy grande, y son preguntas que uno debe hacerse al respecto. Yo conozco personas que cuando están muy tensionadas o el ambiente le afecta, personas conocí y conozco personas que enseguida tienen ataque de asma. Claro. Pero cuando su salud mental está perfecta o perfecto, se olvidó de tomar su, no de tomar, ¿cómo se dice? El aspirar, aplicar el inhalador. Entonces, categóricamente, una situación que está viviendo, claro, le afecta físicamente, ¿verdad? Le afecta físicamente. Esos aspectos emocionales que son originados por problemas, muchas veces nosotros mismos no le damos la importancia. Ah, no, pero si es algo tan sencillo, problema con fulano nomás. Pero eso te produce, ¿me entendés? Una situación de crisis en tu cuerpo. Totalmente. ¿Y cuántas personas seguramente están pasando momentos difíciles? Tan solo el perdón, liberar el corazón. ¿Cómo libera uno el corazón? En primer lugar, uno lo puede hacer hablando con otra persona. Me es sincero. Pidiendo ayuda. Necesito que me escuchen, necesito ser escuchado. Si he hecho algo malo, admitirlo. Si me he equivocado, admitir, sí, yo hice algo malo. No esconderlo, no justificarlo. Y porque muchas veces eso también nos trae este tipo de problemas. Totalmente. Y uno puede quedar en paz. Una vez que habla... Claro, uno queda en paz. Y también hablar con, como yo le digo, con el gran jefe de arriba, ¿verdad? Con Dios. Con Dios. Hablar eso con nos él. Ayuda a liberar el corazón. A sincerarse, confesar. Son aspectos que a nosotros nos ayudan muchísimo a sacarnos ese peso de encima y realmente a tener esa paz que necesitamos. Bueno, muchas gracias, licenciado Roberto Maurera. Gracias a todo el equipo. Ustedes disfruten de ahí de su yogur, que gracias a nuestros presentadores ustedes tienen la posibilidad de tomar. Gracias. Y sé que muchísima gente también lo hace en casa. Gracias a todos los países que nos siguen a través de Salvando Vidas. Los llevamos en el corazón. Que Dios les bendiga. Gracias.